Muy bien. Cuba, el otro día estaba viendo ESPN, que siempre pasan fútbol, goles de Riquelme repetidos, y aparece el programa de Granados, de este chico, que tanto le gusta a los jóvenes, y tienen una banda ahí en vivo, y había una señora tocando la guitarra, y digo, excelente, ¿quién será? Y investigué, y aquí llegamos, y la encontramos, y estamos hablando con la Chipi. Qué honor que nos hayas recibido, gracias, buen día. Buen día, gracias a ustedes. Y se me despertaron un montón de temáticas que espero que tenga ganas de hablar, porque una es esa, como decir, yo obviamente disfruté del programa, tiran, hay un aro de básquet, hay comida, todo, pero digo, eso es un trabajo para vos, ¿no? Que tiene que ver con preparar en la semana las canciones, ensayar con esa banda de sesionistas, si es que ensayan. Me generó, como para empezar, mucha intriga ese trabajo de voy a tocar con la guitarra. La gente disfruta el programa, pero yo estoy laburando, viejo. Así que, ¿cómo es eso de laburar, de tocar la guitarra? Buenísimo. Bueno, en principio es muy divertido, justo ese laburo. Claro. Es muy, muy divertido. Es al aire libre y hermoso, ¿no? Siendo música y poder laburar al aire libre, el cielo, las estrellas, pastito, rocío a la noche, pues se graba, es en vivo, pero el horario es nocturno, ¿verdad? Entonces... Claro, claro. Eso es increíble ya para mí. Además es muy divertido, Migue y toda la gente que está allí en el programa. La banda es un bandón, bandón, bandón. Y en general los temas, qué decirte, surgen en el momento o un poquito antes. Sí, eso para mí es un poco extremo porque me considero una persona muy poco fogonera. Como no me pasen la viola en un fogón, por favor, no me sé un tema de memoria ni medio. Eso es tremendo, ¿no? Para lo mucho que se siente para mí. Lo entiendo perfectamente. Ya me lo olvidé, lo toqué ayer y hoy ni idea. Y bueno, es muy divertido y obviamente, ¿qué decir? Yo no veo televisión, con lo cual creo que nunca vi el programa. No se rían porque es verdad. Pero allí le paso muy bien. Es como que vivo el programa, ¿verdad? No lo veo, lo vivo. Entonces es divertido y bueno, también un poco me hace como de alguna manera... Hoy estuve charlando con un amigo de como un poco lo que implica el ser músico hoy en día, ser música hoy en día y cómo hoy todo se edita, todo se va de nuevo, no para que no sé qué. Que y como que eso un poco me está entrenando que se graba una vez y vamos. Ah. Y te has quedado al pifie y no sé. Y todo, ¿es y eso una toma? Y bueno, sí. ¿Va a haber Pintos y no ensayan antes? Se lo ve bastante exigente, Abel. Abelita, Abel, te liquida. Abel, bombón, tremendo, un amor, un divino. Pero ya hablaba de lo musical, ¿no? De como humano. No, no, yo también, no, olvídate. No, esa ni idea. De lo musical, un divino total, re buena onda, súper tranca. También pensá que, o sea, es un programa de televisión en el cual, obvio que es un bandón y todo, pero no es la banda de los artistas que, o sea, que vienen... Y bueno, hay que tener ahí como esa soltura de decir, che, todo bien, esto es una versión fogoneada, porque es el concepto también. Sí. Y bueno, y nadie es perfecto, ¿verdad? O sea, pero Abel justo fue muy buena onda y además el tema es un temaco. O sea, sí, yo, sí. Viste, imagínate yo acá tocando la guitarrita, flasheando, che. ¿Cómo esa sensación? Bueno, nada. Pará, y tengo una gran pregunta que es, porque hay capítulos que fueron en invierno. ¿Cómo carajo es el tema de la calefacción ahí? No, qué decir. No, las manitos. No, y las manitos. Y tocas un cuarto de lo que solés tocar, viste, por las dudas. Igual mejor, ¿no? Si no, re goma ahí, tirando mil notas. Pero sí, tocas bastante menos. Y nada, llego a mi casa y me meto en la bañera bebiendo. Después salgo onda tomate. Vi que usas una pedalera y usas una Kemper, puede ser. ¿Ahí laburan de esa manera, medio sin amplificadores? Yo soy medio el sin amplificador, me parece. Igual ahora estoy cambiando un poco, yo era muy purista de la línea, siempre fui muy purista de la línea, porque, bueno, la verdad es que para mí levantar un amplificador es medio complicado. O sea, soy medio chiquitita, capaz que ahora no se ve, pero
No tengo la fuerza que tenés vos, ¿me entendés? O los tubos que tienen ustedes. Somos muy musculosos. Y no, aún así no nos gusta levantar equipos. A nadie, ¿verdad? No. Aunque ni Marshall, digo Marshall, perdón. Marshall de Forest, tipo, no, bro, escuchá. No. 90 ya saben, ¿no? No, no, para mí el ampli es como que, sí, un combito bonito, ¿verdad? Bien. Un Princeton viejito, me encantaría, quien pudiera. Pero a mí el ampli en general no me se va. Primero que mete un ruido que me da una japa atómica, o sea, ya eso me molesta. Y segundo, que siempre fui muy fana de la línea, porque en general mi cuarto estaba al lado del de mi hermana, y si yo tocaba muy fuerte la guitarra, me cagaba palos, en el buen sentido, como hermanes, ¿no? O sea, sí, venía sí, de sí. Esta mierda para con la guitarrita. Entonces tocaba siempre con la eléctrica desenchufada. Entonces desarrollé lo que para mí es esencial, que es buen audio en los dedos principalmente. Bueno, humilde la piba, ¿no? Tirando y desarrollando. Bueno, pero sí, como que me gusta mucho tocar así como desenchufada en mi casa. Y entonces uno la línea, cuando empiezo a tener un poco de acceso a una computadora con algo para enchufar algo, la línea para mí fue una gran solución, porque toco todo, de hecho, por línea, si puedo elegir. De hecho, cuando no tenía el Kemper, si podía iba por línea con los pedales. Onda Prince, no sé si ubican qué grababas. Sí, sí. Y para mí es increíble, la verdad. Ese audio me gusta mucho. Sí entiendo que me malacostumbré, porque la realidad es que si hoy vos me das un ampli, yo no lo sé ecualizar. Lit, no sé qué toca. O sea que en la situación del programa es batería sonando, amplificador de bajo, todo con sonido, y vos, hay un PA, tienen un PA chiquito ahí. Yo me teclado, tipo línea, onda, por el monitor, que encima, a ver, lo que tiene el Kemper para mí increíble para grabar en tu estudio, en tu casa, o donde sea, es genial, porque como que tenés esa confianza de que lo que está sucediendo es lo que está realmente sonando, ¿verdad? En cambio yo, que estoy aquí, por ejemplo, en mi home studio, y donde armo los audios con mis monitores Yamaha, o chequeo con mis Auris, después voy a un lugar donde el monitoreo no está tan bueno, claro. O la, y es un garrón. La solución que yo encontré para eso, primero, es una cabeza piensa mejor que, o sea, más de una cabeza piensa mejor que una, ¿verdad? Es como, le pregunto a amigues, che, ¿te escuchás bien? ¿Está bueno esto? ¿Qué opinas? Digo, no me parece mal tener más de una opinión. En general me pasa que depende mucho el lugar también, en ese sentido, justo particularmente en el programa, no sé si me voy a remil preocupar por el audio. Me voy a preocupar por pasarla bien y estar conectada ahí con los temas y con lo que sucede. El audio más menos va a estar ok. Parto de ahí. Sí, lo que me pasa de repente para tocar en vivo, me está pasando ahora, yo toco con varios proyectos y tengo como las carpetitas en el Kemper, ¿viste? Vos podés armar como tus presets, digamos, tus rigs serían. Y tengo las carpetitas. Y lo que estoy aprendiendo con el tiempo es que me sirve mucho armar como audios, digamos, en general uso los mismos. Mi manera de tocar es como super clean, con algún compre, un poquito de chorus, reverb, algún delay, que en general lo uso en corcheas y voy tapeando según lo que precise. Y entonces como que a partir de eso armo todo medio que con el mismo ampli, que es un Princeton, que encontré acá y me gustó, y trato de armar todo a partir de ahí. Después sí pueden haber un poco de variaciones, ¿no? Pero tampoco me parece como super realista en el medio de un tema cambiar de ampli. Eso es lo que yo también estoy aprendiendo con el Kemper, porque tenés demasiadas posibilidades y no sé si es muy como terrenal en lo que sería una viola más tradicional, digamos, sin esta data tecnológica. Medio que es Navidad. Si después lo ven, tiene mil lucecitas de colores, es increíble, o sea, amarlo. Y ese es tu, digamos, lo que estamos viendo es como tu hábitat de trabajo. O sea, vos te piden una guitarra para un laburo, enchufás ahí y que es tu hogar a la vez. Sí, o sea, ahora mismo está únicamente como lugar de trabajo, porque estoy viviendo con mi compa hace un tiempo, pero los dos somos músiques, con lo cual es imposible compartir espacio. Así que bueno, yo viví acá muchos años y ahora estoy simplemente utilizando lo de hermoso home studio barra bulo barra juntada con amigos barra lo que sea. Pero sí, en verdad estoy acá desde muy tempranito en la mañana hasta muy tarde en la noche, laburo siempre acá, me encanta. Y me gusta mucho que, a diferencia de muchos estudios, esto es obviamente un estudio casero, pero lo enfoqué mucho para grabar guitarras eléctricas y para que sea un lugar de, siempre y cuando no haya batería, ¿verdad? Poder ensayar, poder armar, poder producir. Cuido mucho la cuestión energética, digamos, del lugar, para mí es importante.
Tengo ahí palo santo por si viene alguien medio goma, ¿viste? Para pegarle con el palo santo, claro. No, yo la energía. No, no puede pasar, ¿viste? De repente, laburando así con un montón de gente, digo, para mí lo más importante es lo humano, ¿no? Primero. Y después lo otro viene solo un poco. Al momento de laburar violas a nivel sesión ahí, ¿sos también de Kemper o usás software? ¿Te gustan también? ¿Tenés algunos? ¿O sos más de... ya estás enamorada de Kemper? Mira, no siempre lo tengo al que, o sea, en general lo tengo acá, pero no siempre lo tengo armado. Me cuido mucho la espaldita, entonces a veces si ya me tengo que ir o tengo un ratito, tengo una placa que es la Apollo, que está muy bonita, que la verdad que me gusta mucho. Y utilizo en general, la que tengo yo que es la negrita, viene con el Fender, el Tweed, que está muy bien, y armo audios a partir de ahí. Y si no, directo, línea, compre y soy feliz. Qué grande. A lo Cory Wong. Ojalá a lo Cory Wong, ¿no? La debo. Bueno, todos, es impresionante la que tiene. Igual, hablando de esto, quiero recomendar a lo que estoy haciendo hace un tiempito que me gusta mucho, que es que él pasó una data, una rutina que suele hacer, no sé si han llegado a verla. Yo no la vi. Si quieren después se los paso, para que está muy bueno. Es una rutina interesante, está bueno. ¿Para entrenamiento así de garfios? No, medio entrar en calor, como que él dice lo que él hace, que pasa las tríadas, digamos, mayores y las relativas menores por círculo de cuartas, en todo el mango, en tres octavas, y después hace aproximaciones, que se usan mucho en el funk, ¿viste? Y está buenísimo cómo plantea, como que digo, siento que estoy hablando en general, ¿verdad? Como que somos re estudiar escalas, como tríadas, es como que es algo que aparece, es más de pianista, ¿no? Más tecladista o de bajista, de repente... Y a nosotros, los violines, nos falta un poquito de esa data, ¿no? Entonces, nada, me pareció interesante el enfoque de él por ahí. Dije como, opa, mira. Y me imagino, para el que está viendo, ¿no? El promedio. Vos hablás ahí de grabar guitarras en tu casa. ¿Qué le dirías a alguien que tiene este mismo berretín de decir, bueno, quiero ser sesionista? ¿Cómo comienza esa red de donde empezás a estar en laburos de otros? Que alguien diga, che, ¿me grabás una guitarra? ¿Cómo es...? No sé si es alguna experiencia transferible, pero ¿cómo fue en tu caso? Sí, es bastante transferible. Yo creo que, mira, no la tengo 100% clara, estoy siempre aprendiendo. Sí puedo decirte cosas que me hubiese gustado que me digan cuando era más piba, tal vez, y que me lo digan con amor. Lo primero es, para mí, lo humano, digamos, como ser responsable, mirar a los ojos, pedir perdón si te mandaste alguna, tener en cuenta... que del otro lado hay una persona, en general, más cuando tenés que grabar guitarras o tocar música de otras personas, ahí hay mucho corazón. Entonces yo lo primero que trato de hacer es eso, ponerle corazón, entender eso. También es muy importante la puntualidad, preguntar si hay un vestuario específico, si estás sesionando, onda, todo bien, yo si es por mí vivo en pijama, pero no da. Armar audios y ser resolutivo en ese sentido, ¿verdad? No siempre dar tu opinión, a veces no te la... Eso lo aprendí. Es buena esa. Y no siempre dar tu opinión. Estás sesionando, ¿viste? No, me cuesta. Ideas que no puedo, pero bueno. Después, por otro lado, me parece también muy importante entender que hay que elegir como momentos, digamos, estilísticos, ¿verdad? Yo no me considero una sesionista todoterreno ni en pedo. De hecho... creo que me especializo mucho más en la eléctrica y en música capaz como, no sé, más pop, funk. Sí me gusta tocar otros estilos, digo, pero como que está bueno conocer un poco tus limitaciones. Y, por ejemplo, me ha pasado hace un tiempo que una persona me pidió que era una criolla y yo le dije, mirá, me encantaría, no soy yo la persona. O sea, yo no soy la persona que puede grabar esto. Y eso me parece importante también, como entender que hay un montón de gente, de colegas que tocan bárbaro. Ser muy muy respetuoso también con eso. A mí me gusta mucho estar en contacto con mis colegas, pasar laburo si es necesario o estar al habla. Yo creo que va un poco por ahí, ¿viste? Porque pasa que también estamos todos un poco en la misma, mejor, peor, más, menos. Entonces como que creo que es importante eso también, comprender que por suerte acá, digamos, hay un montón de cosas para hacer y de laburo, pero también es importante eso, armar como una red entre nosotros, ¿no? Como que más, por ejemplo, siendo mujeres, creo, más todavía, me parece más importante todavía. Y después, bueno, hay una realidad respecto a sesionar y todo eso, que es que hay como cierta, digamos, incertidumbre laboral.
o sea, tenés que armarte tu kiosco, digamos, y tratar de cuidarlo. También pasa que terminás haciendo un montón de cosas que capaz no querés. Y hay una realidad que si tenés que capaz bancar gastos muy fijos, y es muy complicado, o sea, no me parece como decir, no, sí, andá a sesionar, que la vas a romper. Y bueno, es bastante goma, o sea, yo he tocado un montón de cosas que la verdad que no me encantan. También sucede algo, lo hablé hace un tiempazo con un profe, un violero increíble, prefiero capaz no decir que nada, después le digo, pero lo que él me decía, que me pareció súper hermoso y ahí cambié bastante, me dijo, mira, vos tenés que capitalizarte, o sea, está buenísimo que toques con bandas, música que a vos te genere capaz laburo, esto fue prepandémico, ¿verdad? Que puedas ir de gira, porque imagínate, no sé, yo una pita tocando la guitarra y de repente haciendo giras, tocando en lugares enormes que jamás podría llegar con mi música o con música de amigas que me encanta. Es como algo muy mainstream, ¿verdad? Claro. Y la verdad es que lo que rescato de eso es el aprendizaje, porque, digamos, lo increíble de sesionar en esos aspectos es que tu concentración no está puesta en uy, qué difícil que es esto. Es como más bien tocar lo que tenés que tocar con onda, con buena cara. Porque sí, la estás pasando bien, o sea, estás tocando la guitarra y te están pagando por eso, y estás tocando con un montón de gente, pero bueno, me parece que va un poco por ahí, entender eso, estás sesionando, digamos, no es tipo, no sos una estrella de rock, ¿entendés? No sé si hoy en día existen tantas estrellas de rock, pero va un poco por ahí, también me parece importante eso, que diversificar un poco, no me dedico 100% a sesionar, doy un poco de clases, también hago laburos de grabación, de tocar en vivo, de producción, de incluso Guitar Doctor, ponele. Me parece que va un poco por ahí y se puede y salen mejores o peores cosas. Pero bueno, es una búsqueda. Me quedó una cuestión con lo que dijiste de no siempre dar tu opinión. Me imagino que hay un montón de matices y de grises en los que uno se mueve cuando sesiona. Me imagino que perteneces a proyectos en los que sos sesionista, pero tenés una parte artística súper involucrada y otros en los que vas a tocar. A mí siempre me genera la duda cuando te llaman y te dicen exactamente qué tocar. ¿Eso sucede? ¿Tiene algún sentido? Es como que te piden los dedos y no la parte y no la cabeza. ¿Te ha sucedido que te digan, toca un sol así? Sí. Sí, en gravetas también, en vivo también. Mira, para mí está bueno cuando me dan indicaciones. En general, cuando no conozco a las personas con las cuales estoy tocando, yo prefiero que me den indicaciones, que haya como una dirección. Es mejor que adivinar. Y además, si ese día estuve re cebada tocando tal cosa, después voy al ensayo y quiero meterla. Entonces me ceba como, bueno, pará. No. De este lado también digo lo mismo en lo contrario, ¿no? Si te la pasás todo el tiempo tocando cuatro acordes, después llegas a tu casa y decís como, ay, esto que había estudiado, ¿cómo era? Eso también me pasa, te achanchás un poco, por eso ahí corté un toque de sesionar en cosas que capaz no me aportaban muchísimo a nivel musical. Y también aprendo mucho respecto a esto que decís, de que te indiquen lo que tocar y todo eso. Aprendes mucho también a hacer las cosas de una manera distinta a lo que lo harías vos, ¿verdad? Claro. Imagínate, yo te digo, che, acá tenés que tocar este acorde y, no sé, un la mayor, y vos clavás tipo la y el típico pack. Y capaz que ahí en ahora sí que les vamos a ver, pero capaz que hay otra manera de digitarlo, de tocarlo, donde suenan otras cosas, ¿viste? El mango de la guitarra es increíble, de cada guitarra, ¿no? Es como que son las mismas notas, pero en otros lugares suena de otra manera. De repente yo soy una apasionada de las distintas maneras de hacer las cosas, sobre todo de tocar, ¿verdad? Como que me gusta mucho eso. Para mí es, lo veo yo, por lo menos como me siento muy afortunada de poder recibir como clases gratis, ¿verdad? Son clases gratis. Uno imagina que solo tiene que ver con cómo tocás y cuánto estudiaste, pero lo que decís de ser profesional, respetuoso, todo eso es increíble. Llegar a tiempo, una cosa que uno que te puede dejar sin, no sin laburo porque vayas al coto a trabajar, sino porque digo que des una sensación de que no sos confiable, nada, como humano, ¿no? Entonces está bueno ver toda esta parte que tiene que ver con laburar de la música. Sí, sí, o sea, todos esos aspectos como más burocráticos, digamos, de una manera que uno por ser músico capaz que flashea que no suceden, y yo creo todo lo contrario, recontra suceden, de hecho es de las cosas que más cuido, puedo fallar obviamente, todo el mundo puede fallar. Sí, como ser responsable, dar también tranquilidad del otro lado, y bueno, por ejemplo, no tocar de más, yo eso lo estoy aprendiendo ya hace años, digo, no sé si en algún momento se aprende por completo, pero no tocar de más, ¿viste? Como eso es muy difícil.
Sobre todo porque nos gusta tanto tocar. Entonces, de repente estás tocando, papá, no tocaste en todo el día. Y de repente llegas al ensayo y querés tocar. Y eso es medio como una cosa para mí que, en general, me pasa que disfruto muchísimo más cuando estoy tocando con otra persona. Y la persona está re tranca. No está ahí pelando nada y de repente tiene la oportunidad lo hace con una soltura, con un placer, como si no le costase, ¿viste? Como no está pensando en pelar. Es muy importante eso. También siento que es muy de cada como persona, pero a la vez como que yo lo relaciono un todo con los instrumentos, no sé si les pasa. Pero medio que el solo pija, ¿verdad? Sepan disculpar. Perfecto, te entendí. ¿Verdad? Como la cuestión de... A mí me está pasando ahora ponerle cuando uno lo ponía a hacer solos, viste que están como pasando, ahora están volviendo un toque, pero bueno, cuando tenés un toque la oportunidad ahí, trato de jugar un poco, especular, se diría, ¿verdad? Che, si toco dos notas todo el solo, ¿qué onda? Y la gente se sorprende, boludo. Como que esperan otra cosa, ¿viste? Después, bueno, me dan la manija y en el próximo, la próxima pasado, en el próximo solo... Me saco la alma. Pero bueno, eso me parece importantísimo sesionando, como no tocar de más, escuchar la melodía, si estás grabando para un tema, escuchar la melodía, ver en dónde están los otros instrumentos, qué es lo que está sucediendo, escuchar todo el tema, registrar un poco la estructura, imaginarte cuántas guitarras, si tiene una, tres, cómo lo dividís. Yo pienso mucho en eso, a mí me gusta mucho grabar guitarras por eso, porque es como un poco... construir la canción desde las guitarras, ¿viste? Me parece un universo fabuloso. Me encanta. Pensar en los audios. Pensar en cómo lograr los audios, incluso si tenés solo una guitarra y la placa y el compre. ¿Cómo lo haces? Digo, hay mucha data de los dedos también que se pueden utilizar. Y eso para mí es hermoso también porque después te pasa que estás a la noche en tu casa o donde sea, tocando la guitarrita en cualquier plan y de repente es como que... todo eso queda en algún lado, digamos, lo que estuviste craneando a la hora de tocar o de grabar o con... No sé, a mí me gusta, por ejemplo, yo suelo trabajar con, no te digo con gente fija, pero con algunos productores o artistas que me llaman y es lindo como conocer un poco a la otra persona, lo que espera, lo que no espera. Y en ese sentido me parece que está bueno. Por eso, viste, cuando vos me hablabas de sesionar, pongamos que hablamos de sesionar en vivo y grabar en la misma bolsa, ponele. Está muy bueno preguntar, digo, yo prefiero preguntar. Como, che, ¿te parece que es por acá? A veces me ha pasado que la persona prefiere no decirme nada y ver qué surge. Ahí me agarra un chiquitito de inseguridad por momentos, como que yo soy muy geminiana, entonces para mí todo es una buena opción todo el tiempo. Entonces por las dudas hago un poquito de cada cosa y después me dice, para, lo que hiciste antes, yo tipo, ni idea. Mientras vos hablás me distrae la guitarra esa que está colgada. ¿Es posible que veamos algunas de tus guitarras? Me encanta. ¿Cuál? ¿La nota? Esa me distrae, o sea, trato de mantener la atención en la nota, pero veo esa guitarra, ¿podemos verla de cerca? Sí, obvio. Eta. Mirá, qué lindo eso. ¿Qué sería? Esta viola es increíble. Cuento brevemente la historia. Por favor. Dale. Cuarentena. Yo tenía una Taylor acústica que la odiaba, pero me la había comprado con mucho esfuerzo para hacer notas pop. Tocaba con artistas. Tenía que tener una Taylor, ¿viste? ¿Qué sé yo? O sea, una acústica que más o menos suene bien. Medio pianito, ¿viste? La viola, o sea, hermosa, pero a la vez cero corazón. Una guitarra con cero personalidad. A mí me gusta que los instrumentos tengan personalidad. Era una guitarra tipo nada. O sea, yo soy vegana, amo el tofu, pero tofu. O sea, como ponerle onda al tofu. Estaba re en una, dije, che, no quiero tocar más pop, se va toda la mierda. Y la vendí. La vendí con Charlie de Spring, instrumentos, no sé si lo conoces. Sí. La cuestión es que Charlie, bueno, le digo, che, mira, quiero andar a ti. Y me dice, sí, mira, es una viola medio que no sé. Bueno, le digo, dale, lo volví loco. Bueno, funcionó. Tenía un par de violas ahí, viste, como publicadas. Y le digo, che, Charlie, mandame estas. No me conocía, No sé si teníamos un amigo en común o qué parece. Le dice, che, ¿qué onda esta piba? No, todo bien, bueno, me manda tres violas. Una de las violas era esta. Uy, mira, ahí estoy haciendo quilombo. Y yo en ese momento estaba grabando, obviamente, en cuarentena, estaba grabando temas, ¿verdad? Y esta guitarra estaba bien, pero un poco matada. O sea, ¿qué te quiero decir? No estaba en su mejor versión. Es una Silverton del 61,
es de juguete la guitarra, ahora vamos a hablar un poco más. La cuestión es que yo grabo una viola medio Shakira, full respect por Shakira, pues mansa banda tenía, ni sé el nombre. Totalmente. Pero qué violas, tremendo. Y grabo una viola medio así. ¿Dónde está con eso? No, de repente. Bueno, y grabo una viola así, lo mando, un tema se va, así. Bueno, era momento de volverlas. Y yo no me quería quedar con ninguna, no sabía. Y en un momento escucho, la persona me dice, che, mirá esto. Y digo, ¿qué? Yo tengo que tener esta guitarra. Y me la quedé. Corta. Y no, increíble. Increíble. Es una viola muy especial. Es una guitarra que la vendían en los Walmart. La vendían a $60, como diría una cosa así. Son guitarras que realmente son medio de plástico. O sea... suena con toda, es una guitarra que a mí me gusta mucho porque ruge. Si le das fuerte con la derecha, ruge. Entonces de repente... es hermosa, es muy bella. Muy bella. Amo. Y tiene es esto más, loco más. También, si le quito el trémolo, ponele, que ahora está medio como clean. Bueno, y cuando le da fuerte... rompe sola. No, es bellísima la... hermoso. Ah, sí, por eso que la tengo con flat. Y eso está como... ah, no puedes estirar ahí, ¿no? No. No. No, no. Pero además porque el puente que tiene es un medio guachín. Es medio de madera, por eso tiene como ese tuang loco. No, la amo, la quiero mucho esta viola. Es una guitarra que la tengo como exclusivamente para grabar algunas cosas o para tocar algunas cositas, pero no la llevaría, digamos, como a un show ni en peda. Ni como única viola. ¿Lo tuyo es la Stratocaster o no? Mira, me di cuenta de grande que lo mío era la Strato. Yo veía muchas fotos de violeros que a mí me encantaban y videos y todo. No, tipo Hendrix, Bogan, bueno, Meyer, que sepan disculpar, es mi marido. Lo amamos también, ¿eh? Sí, lo rebanco. Viste que es medio que lo critican bastante porque es medio cursi, pero yo lo quiero mucho. Había muchas Stratos, viste, ahí dándole yo como que... era loco porque era el audio que más me copaba, pero no tenía Strato. Yo usaba tele, de hecho la tengo en la tele. Y 339. Y también tuve una Nighthawk, no sé si ubican, de Gibson. Sí, extrañísimo. ¿Ochenteras son? Claro, yo tuve la versión 2010 porque Gibson en ese año tuvo un problemita ahí con las maderas, medio no pudo decir de dónde las sacaban. Entonces hicieron algo que nunca habían hecho, me parece. Eso es lo que había averiguado en su momento, recuerdo. Que fue agarrar maple y tostarlo, porque viste que ellos en general no usan maple. Para, digamos, para toda esta parte habían usado maple tostado. Entonces, claro, el audio era muy raro de la guitarra. No estaba bueno. Y en ese momento estaba bueno. Pero después dije, no está bueno. Y la Strato aparece en 2000 en mi vida, por lo menos hace unos 6 años te diría que uso Strato. No es tanto. Y claro, dije, no, ¿cómo tardé tanto tiempo? Es lo máximo. Mi Strato, que si quieren se las muestro, me encantaría. Sí, por favor. Sí, dale. Es un Strato de un luthier que se llama Bill Nash. Es como que acá no es muy conocido, pero yo hace unos años laburé. Yo tenía una banda llamada De Pelos. Claro, estábamos grabando guitarras. Ahí aprendí un poquito. Y el productor en ese momento era Nico Cotton. Que bueno, eran los comienzos de Cotton, ¿verdad? Vamos a decirlo. Bueno, los comienzos no, pero bueno... se entiende, y él tenía una Telecaster de Nash, la voy a mostrar un poquito mejor, y me quemó la gorra, me dijo, no, mirá esta viola, no sé qué, está buenísimo, no sé qué. ¿Pero estamos hablando de un gringo o alguien con un nombre por año? Es un luthier gringo, estoy casi segura. Si no me equivoco, arma violas, usa Warmuth, usa Alparts, usa todas esas cosas y él pinta y decide, y exacto. Todo. La pintura está bastante bien, o sea, es como medio que tiene ahí como un relic con plateado. La verdad que cuando yo me la compré, la pintura lo que menos me gustaba, me parecía horrenda, horrenda, tipo, no sé si se llega a apreciar, pero es como un sparkle ahí medio. Ah, verdad. Ahora que la mueves, sí. Viste, como que para en vivo te sentís recapo, pero después vas a tomar un ensayo. La brillantina.
Así que bueno, el color es lo que menos me gustaba, la verdad, pero la viola me pareció genial. A mí me pasa algo con las guitarras en general, que me gusta mucho tener la sensación de madera. Y esta guitarra, no sé si se ve, pero está como que no tiene laca, no tiene nada. Claro. Y fue eso lo que me enamoró, la verdad, años después de usarla. Esta es una violita que para mí no suena tanto a Strat. Bueno, esta es mi Strat, es una vintage, a mí me gusta muchísimo. Es una guitarra como para mí más gordita en general que una Strat. Y el mango es distinto, es más como 60. Uso también una otra Strat, una mexicana, una Rod Warren, no sé si ubican esos. Sí. Eso sería súper bien. Súper bien. O sea, me gustan mucho. Y en general sí uso Strat, pero porque me parece el audio más versátil para lo que yo hago y porque siento que tiene como esa, es como cristalino el audio, no sé cómo explicarlo, pero es como, es eso. Y esta guitarra yo le tengo mucho cariño porque real que la he tratado muy bien y muy mal y siempre ella me trató muy bien a mí. Así que desde ese lado... Bueno, la verdad... Impresionante, ha sido un éxito esta charla. Tendríamos que haber hablado de tu disco, que es más acústico, que es impresionante. Yo te iba a preguntar eso, porque hablaste mucho de la eléctrica, pero tu disco es meramente acústico. O sea, es casi, ¿por qué está esa dualidad entre...? Bueno, el disquito es viejo, ¿verdad? 2018, yo estaba ahí pasando un momento personal muy fuerte, había fallecido mi vieja, yo estaba muy triste, muy triste, muy triste. Bueno, obviamente es algo que dura toda la vida, pero el disco ese fue medio como mi vuelta a tocar y a cantar. Por eso el disco tiene como ese tinte. Ahora estoy haciendo material nuevo. Estoy hace un tiempo grabando un disco en el cual estoy medio haciendo casi todo sola, te diría, salvo por algunas que otras compartidas y juntadas con Juan, que es un músico que toca conmigo, que es buenísimo, Juan Archoni, que es muy amigo además. Y el disco ahora se viene como en otro plan distintísimo, ¿verdad? Jodemos mucho, él me dice que me puse a estudiar, y es verdad. Así que sí, como que el disco anterior, bueno, el único que saqué, ¿no? Material así, es como más acústico, y yo estaba muy copada en ese momento con los discos de Meyer, que él de hecho estaba también como pasando por ese momento, también estaba muy copada con Bon Iver, ¿viste? Que tiene como esa data. Bueno. Y después finalmente, claro, pasa mucho tiempo, yo arranco a sesionar con toda, entonces no, es como que tengo mi material ahí en proceso, pero bueno, lo de ahora sí es como que estoy mucho más conectada ya con el instrumento más eléctrico. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo no suelo tocar acústica tanto. Ahora me estoy enamorando de nuevo de la madera, quiero tocar nylon también. Pero bueno, no sé, siento que son momentos, ¿verdad? Y como que cada instrumento hay que sacarle el audio. A mí me pasa mucho, no sé ustedes qué tocan más, eléctrica o acústica, creo, las dos. Yo sé tocar mal las dos. Sí, podemos fracasar con cualquier formato. Con cualquiera. Vi ahí algunos videitos de Instagram, viene como medio, ¿no? Neo soul jazz, esos acordecitos, ¿no? Esa movida. Sí. No, hay un libro muy bueno que lo recomiendo, sí, la verdad que sí, estoy medio en ese plan, pero porque es increíble, ¿no? Como... La guitarra es como que te dice para abajo, para arriba, ¿verdad? Y de repente como que hay un montón de sonoridades y cosas que ocurren. Si esto que hablábamos en la mayor, de repente haciendo así no se ve, hostia, ¿para dónde va? Ahí va. De repente en este lado, o sea, la, mi, do sostenido, pero abriendo un poquito la izquierda, tiene otro audio. Claro. ¿Verdad que esto? Entonces me puse a estudiar un poquito con un señor que ha muerto, pero que se llama Ted Green. O sea, estudio medio a la distancia con sus cosas y sus datas. No sé si lo conocen, pero si no... Tiene un libro con un montón de acordes y millones de acordes. Espérame que lo tengo acá arriba. Porque ah, tiene el libro real. Siempre, y boludo, siempre tengo un ratito, entro. Bueno, es un señor muy loco. Imagínate que hay como 50 pico de páginas de solo estos diagramas. Es increíble, recomiendo mucho que lo investiguen porque a mí me abrió un mundo muy zarpado y además es muy bello leer cómo él entiende y explica un poco su percepción de la música. Después se los voy a pasar si quieren para que eso obviamente lo hagan. Eso, que llegue a más gente, me parece importantísimo bien, que bien. Llegue a más gente. Un campeón total, habla muy bellamente de los acordes. Voy a decir solo una cosa que me quedó guardada en la cabeza y en el corazón, que él dice que obviamente que hay acordes que capaz solos
suenan un poco duros o como que no te enamoran, ¿verdad? Él lo que dice primero es que hay que acostumbrar un poco al oído a sonoridades distintas a las que tenemos capaz más en mente o que estamos más acostumbrados a escuchar. Y después dice algo que es muy flashero, que ahí es donde estoy descubriendo un universo nuevo, por lo cual te digo que tiene mucho valor esto que notaste de cómo está virando un poco mi música, que es que él dice que no hay acordes feos, simplemente hay acordes que tienen que estar en distintos lugares, o sea, según donde lo pongas, tiene belleza. Y me flasheó un montón. Así que bueno, recomiendo mucho, Ted Green es un campeón. Bueno, nos vamos con ese concepto, Ted Green es un campeón. Ha sido muy productivo para mí, la verdad, espero que a más gente le sirva tu experiencia, porque la verdad que tiraste unos conceptos muy interesantes. Así que te agradecemos infinitamente. Ha sido un placer. Les mando un beso y espero que tengan un lindo día.